Grabando. Muy buenas tardes, compañero. Hoy es el viernes, día 1, festivo de Todos los Santos. Son las 3:30 de la tarde. Voy a dar una vueltecilla aquí a los pueblos de al lado, a ver cómo están los pantanos por aquí. Aunque aquí ha llovido fuerte, pero no hemos continuado. Y de aquí que quiero dar también el pésame en primer lugar a todos los muertos y afectados de la zona de Valencia, que bueno, ha sido eso terrible. Ya estoy viendo en la tele las imágenes, terrible, terrible. No se puede imaginar la cantidad de que iba a descargar. Siempre que ha habido una dana de esa, pues bueno, sí, ha llovido mucho y tal y cual, pero no ha habido estos destrozos mayores que ha habido ahora. Ha sido terrorífico. Y bueno, ahora mismo la vueltecilla va a ser muy, muy corta. Solamente va a ir aquí al pantano del Arenoso, a ver qué tal. Y después voy a ir al Gallarín, a Damús. Salgo allí al Colea y voy al pantano de Navallana también. Y ya estoy, me voy para casa. Así es, para una vueltecilla. Por la mañana que no he salido porque se levanta uno tarde, el fresquillo y tal. A esta hora hace muy buena temperatura, hace 23 grados. Está excelente para dar una vuelta. Esta mañana estaba un poco lavando la moto y voy a ver del mantenimiento que le hice de las bujías y el filtro de aire, pues no la he vuelto a coger, a comprobar de que vaya todo bien. Bueno, ahora nos vemos, hasta ahora. Grabando. Tenía que haber limpiado un poco la visera del casco, que es lo que me ha faltado, porque la moto está. Y la chaqueta esta también tengo que lavarla, porque es que me la compré no hace mucho y yo tenía antes una amarilla. Y las cosas claras que se ponen fatal. Y esta ya tiene un gris claro también y se está llenando ya también de mierdecilla. Y acabo de parar ahí en el Mercadona porque el compañero Manuel Cordón, que tiene la tranza al 7:30, me había contestado en el grupo, lo había sentido, y había parado ahí. Y quería salir conmigo ahora, pero es que dice que va a tardar 20 minutos por ahí. Y es que se va la tarde. Ya he dado una vueltecilla rápida y estoy en casa rápido, antes que anochezca. De todas formas, le he dicho que como estoy por aquí por la zona, me voy a entretener ahí en el pantano del Arenoso un buen rato. Y le he dicho la ruta que voy a coger. Por si quiere venir, pues los espero. La carretera esta de hasta Córdoba están echando asfalto nuevo, que ya le falta, ¿sí? Porque está chapisco, vamos, está fatal. Pero ya hay zonas donde está cortada, porque se está echando el asfalto. La última vez era ahí en Pedrabá que pasé, ahora no sé cómo estará. Pero vamos, no voy a llegar, porque aquí en el Gallarín me voy a salir. Bueno, nos vemos más para adelante. Grabando. Salimos aquí en la salida de Algallarí. La moto va perfecta después del mantenimiento, que no la había probado, del cambio de las cuatro bujías y el filtro de aire, que subí el vídeo en el capítulo anterior. Y ya vamos a coger aquí para ir al pantano este del Arenoso. Esta temperatura ahora magnífica. Muy buena, muy buena. Para dar un paseo. Ni frío ni calor. Un coche por ahí, pero viene lejillo. Y entramos a la carreterilla esta. Esta carreterilla está súper guapa. Hasta que llega Adam. Estos campos se pone verde cuando llueve mucho. A veces tiene que tirar varias semanas lloviendo para que se ponga verde en la zona. Que no es el caso.
perfecta, va perfecta la moto. Su filtro de aire limpio y las cuatro bujías, vamos, que no estaban malas, ni el filtro estaba muy sucio, ni las cuatro bujías estaban malas. Eso dura muchísimo más. Pero bueno, es que lo ponen a mantenimiento, pues, te curan salud y ya está. Pero esto va magnífico. Vamos, el consumo de gasolina se nota el filtro, si está limpio o no. Tiene un consumo de 4,2, 4,1, bajísimo. A velocidades normales. Mira cómo está el río. Madre mía. Hay un carrilillo ahí al lado del río. No sé por dónde se entrará el carrilillo ese. No lo sé. Se entrará por abajo, por la parte de abajo, porque por aquí no. Está la rotonda. Y ahora cogemos aquí, que esta carretera da también arriba a Villanueva, creo que es, o sí, a Villanueva creo que es. Que bueno, no está muy buena, porque estos ya son carreterillas de tercer orden, que está así, semi-abandono. Pero la moto esta trae, estas carreteras se la come fantástica. Aquí te diviertes mucho con la moto esta. El estado del piso da igual. Suspensiones que absorben mucho, ni lo notas. Y ya vamos a entrar al arenoso. Ya mismo, estoy un poquillo más para arriba, creo. Hace tiempo que no vengo. Es uno de los principales embalses que hay por aquí para el abastecimiento de agua de los pueblos y demás. Mira cómo está aquí de verde los olivos. Es raro ver el suelo verde en los olivos. ¿Qué pone? Pedro Vega. Voy en cuarta velocidad y esto, una respuesta al motor muy buena. Unos bajos y unos medios fantásticos. Una parte más frondosa. Y ya hemos llegado. Es el embalse del Arenosillo. Vamos a ver cómo está eso. Aquí en la rotonda está la pared esta. Está cerrado, ya no se puede acceder. Ah, sí, por aquí. Eso es para bajar abajo. Embalse del Arenoso. Está bastante más agua de otras veces que he venido, ¿sí? Está bastante bien. Bueno, hay polvo ahora en la carreterilla. Qué guapo. Mira qué guay. Bonito, ¿eh? Vamos para aquí, echar una foto. Qué guapo. Vamos, desde allí tiene que estar más bonita la foto. Vamos a ir un poquillo más para adelante. Como el... Está el suelo muy compactado y así como humedillo, no suelta polvo. Qué bonito. Bueno, aquí está, hay foto bonita. Vamos a hacer una foto aquí guapa de la moto. Qué guapo.
Grabando. Bueno, después de echar una fotillo aquí, unos vídeos, ya con el teléfono, me voy ahí ahora, bajo ahí al Gallarín, subo a Damu, bajo de Damu al Colea y toda la carreterilla esa que hay hasta allí, hasta Navayana. Vamos a ver pantano ustedes de Navayana. La moto va del 10. Vamos para allá. Voy a cortar por aquí. Y ahora nos vemos más para adelante. Grabando. Así de mantenimiento me queda purgar el líquido de freno de nuevo, poner el líquido de freno. Es que cada 2 años es conveniente, ¿eh? Se lo cambia a los 2 años y se quedó muy bien, pero ya noto otra vez un poco de en la maneta un poco de esponjosidad. Se pone así esponjosidad es que tiene el líquido humedad. La última vez que se lo cambié cuando levanté la tapadera por debajo había como gotas de agua, de humedad. Entonces ya le toca. Es lo que le queda de mantenimiento. Pues filtro y aceite ya se lo hice. La bujía y el aire también. El líquido refrigerante, eso se lo cambié hace 2 años. Le puse uno de estos Long Life, muy bueno. No se calienta la moto nada. Motocool me parece que se llama. Y nada, me queda un poco purgar los frenos para mejorarlo. Pues mucha gente dice, ah, es que le falta frenada, es que no frena bien. No, lo que le falta es falta de mantenimiento, que a los 2 años es casi obligatorio, si quiere que te frene bien, de hacer un buen purgado del líquido de freno. Comprar un líquido de freno bueno, dejarlo reposar que no tenga burbuja y con tranquilidad echarle nuevo y purgarlo. Pero con tranquilidad, no rápido que le entre burbujita, no. Purgarlo bien, hacerle un buen purgado y la moto te hace un invertido si quiere el freno. Bueno, se lo dice la última vez se quedó que frenaba del 10. Claro, va perdiendo con el paso del tiempo, va perdiendo efectividad, pero es por mantenimiento. Como todo. Así que nada, vamos a tirar ahora aquí a la rotonda para Damu, que está la carretera también es muy divertida. Gasolina. Me he equivocado. Era aquí a la derecha. No lo tenía tan claro. Es por aquí, porque ahí se entra el pueblo. Verás qué carretera más buena hay aquí. La moto acelera muy bien. Va de lujo. Súper suave, estable, con potencia. Potencia y bajo consumo. Fiabilidad y autonomía que flipa. Bueno. Voy a grabar ya más para adelante, ya llegando al embalse al embalse ese. Grabando. Pues nada, no puedo ir por aquí a Damu. Carretera. Pone carretera cortada en el punto kilométrico 6, Villafranca, por A4. Villafranca por A4. Está cortada, no puedo. Pues nada, no podemos tirar por aquí. Grabando. Pues nada, está cortado de Villafranca a Damu, está cortada la carretera. Pues entonces voy a bajar de Villafranca a Pedrabás, que hay también un embalse ahí y las compuertas tienen que estar abiertas. Eso tiene que estar también espectacular. Hay muchas curvitas por esta carreterilla, un poquito más para abajo.
mucha curvilla, muy cerrada. Pero bueno, hemos cambiado de itinerario por el tema del corte. Entonces no voy a ir al de Alcolea, voy a ir a este de Pedro Abad y ya está. Ahora os lo enseño. Grabando. Hay 13 kilómetros de muchas curvitas, muy cerradas, de Villafranca a Pedro Abad. Mirad cuántas curvillas, muy cerradas. 13 kilómetros, se tarda un ratillo, pero vamos, muy ligero. Las Roa 6 estas te dan un agarre y una seguridad tremenda. Tienen un paso por curva súper, súper rápido. Y no tiene la moto, sobre todo la delantera se nota mucho con respecto a la... a cualquier mixta, que la tumba y se queda la moto tumbada, no se levanta, ¿sabes? Con la mixta de origen, con la pala 40 que traía, y la volcaba, pero la moto no se quedaba volcada, tendía a levantarse y claro, se iba recta. No sé, me hacía eso, no sé yo, pero las cambié a estos neumáticos de 100% carretera y esto es una maravilla. Súper rápida por las curvitas. No te hace ni un extraño. Tiene un agarre superior. Enlazada una a otra. Segunda, tercera. Segunda. Y una con otra, pero la moto va de lujo. Una otra. Esto parece un circuito de karting. Mirá, ahí agua. La carreterilla no suele venir casi nadie. ¿Por qué? Porque tiene muchas curvas. Pero vamos, ahora mismo Villafranca por el otro lado está cortado. O bajas por aquí o bajas por Algallarín. Por Algallarín mucho más rápido. 13 kilómetros de estas curvitas. Este es el agua que hemos visto aquí, me parece. Sí. Qué chulo. Está guay eso. Mucha humedad aquí. Y lo bueno de estos neumáticos es que con agua también te dan una seguridad total. Vamos, que es como si estuvieran secos. En goma y en freno, chavales, no hay que escatimar. Esto está húmedo todo. Mucha sombra, no se seca. Se fresquete por aquí. Esta moto tiene que, aparte de medio y bajo, tiene altos también. Puede llevarla a 10.000 vueltas. Creo que corta las 10.500. A mí un par de veces me ha cortado. Pero vamos, porque me he despistado un poco. No me he dado cuenta. Y ha subido a las 10.500. Pero no hace falta de subirla a esa revolución para ir rápido. Para aprovechar cambiante y aprovechar los bajos y los medios. Está todo lleno de agua ahí a la izquierda. Esta es la cola que va allí al embalse este grande. Pues sí que empieza la cola aquí pronto. Antes no veía la cola aquí antes, cuando no llovía. Por ahí se baja. Ha empezado la cola muy, 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 muy arriba. Hace fresco por aquí, por la zona húmeda.
¡Qué cantidad de agua más chula! Está todo verde. Pues está muy guapo haber tirado por aquí. Un buen cambio de estrategia. ¡Luz! Ya se ve allí el puente, voy. Creo que estamos llegando ya al puente, donde está lo guapo. Pues está la motora en tercera y le da y responde. Tercera en baja velocidad. Pues estos deberían de ir andando por la parte izquierda. ¿No? Ah, no, por la parte derecha va bien. Que vean ellos quién viene. ¿Qué pasa ahí? ¿Eso para dónde va? Ahí está el puente. Qué guay, está a tope de agua. Hola. Oh, qué guapo. Madre mía. Está hasta la bola. Hasta la bola. Mira cómo está esto, hasta la bola, el de Pedro Abad. Que no se ve con la esclusa esa, pero he venido desde arriba. Desde Villafranca a Pedro Abad, porque por el otro lado está cortada la carretera. Villafranca a Damú está cortada. He bajado por aquí, la cola está de agua, hasta arriba. Hasta arriba está. Pues no sé por qué no abren más las puertas, que desagüe esto, porque mirad el nivel, es que está a punto de rebosar la trampa esa. Tienen abierto la esclusa, pero muy poco. Está hasta la bola. Mira cómo está esto de agua. Está hasta la bola. El embalse este de Pedro Abad. Hasta la bola. Estaba viendo yo el agua desde arriba. Impresionante. No cabe más agua aquí.